Logic Pro tiene escondidas varias herramientas muy poderosas dentro de un solo plugin. En el compresor encontramos 7 emulaciones de compresores clásicos y varias herramientas que nos van a ayudar muchísimo en nuestras mezclas. Vamos a empezar con el Classic VCA de Logic. VCA viene de amplificador controlado por voltaje, pero en realidad no es un amplificador, sino es un atenuador. Es decir, entre más voltaje esté pasando, más atenúa la señal. En este caso concreto, tenemos un compresor que está emulando el DBX-160. El DBX-160 es un compresor único en su clase. Se caracteriza por su simplicidad, su sonido vintage. Comúnmente es usado en elementos de percusión como baterías, como claps, toms y muchas veces en el bajo. Por su carácter y sus tiempos de ataque y release, realzan ese sonido punch que queremos en cualquier grabación. Vamos a escuchar un fragmento de esta canción y vamos a ver qué podemos hacer con ella, con estas herramientas. Esta es la canción sin ningún tipo de procesamiento. Hoy he vuelto a recordar todo el daño que me has hecho. Vamos a escuchar qué podemos hacer por el bombo en este caso. Vamos a escucharlo en solo. Aunque no está mal grabado, realmente tiene algunas diferencias de dinámica que quiero bajar un poquito. Realmente, en la vida real, no metería ningún tipo de compresor acá. Pero por efectos del tutorial, vamos a hacerlo. Vamos a activar el Classic VCA en el bombo y vamos a escuchar qué podemos hacer por él. Claramente vemos cómo se redujo ese rango dinámico, ya no tenemos, digamos, que tanta diferencia entre un golpe duro y el golpe más bajo. También alarga un poquito ese release del bombo. En algunos casos puede que nos funcione, en algunos casos puede que no. Vamos a escucharlo en el redoblante, vamos a escuchar el redoblante sin ningún tipo de procesamiento. Vamos a activar el plugin en este caso y vamos a escuchar qué podemos hacer. Aquí podemos ver que el ataque de ese redoblante reluce un poco más y también alargamos un poquito el release del mismo golpe. Por eso suena un poquito más entorchado cuando inserto el plugin. Ya que estamos por la onda de los VCA, vamos a mirar este Vintage VCA. Este Vintage VCA emula el sonido del Boost Compressor de la legendaria consola SSL. Este compresor es comúnmente utilizado para llevar nuestras mezclas a otro nivel. Cuando se inserta en el master, se convierte en el pegante de todos nuestros instrumentos y le da vida casi a cualquier mezcla. También funciona muy bien en nuestro bus de baterías o nuestro bus de percusiones. Y en este caso, vamos a escucharlo en nuestro bus de baterías. Vamos a escuchar la batería con el proceso que ya hicimos. Y vamos a insertar el Vintage VCA a ver qué podemos hacer por esta batería.
Aquí podemos ver que le dio esa energía y ese clásico sonido que tiene estas consolas SSL. Un plus muy grande que tiene este compresor es que tiene un limitador integrado. Es decir, aparte del compresor que ya tengo, de forma serial, tengo un limitador en la salida. Vamos a escuchar ese punto en el que limita la batería, en ese punto más enérgico, y vamos a intentar controlarlo un poco más. Esto hace que mi batería suene mucho más controlada, reduce los picos del redoblante y del bombo de los instrumentos que estén más fuertes y, de hecho, esto hace que mi canción pueda sonar un poco más duro en general. Es decir, le resta trabajo a nuestro limitador de máster en un futuro. Vamos a irnos directamente al Studio FET. El Studio FET emula uno de los compresores más famosos del mundo, el Urey 1176LN, denominado Blackface desde su revisión C hasta la revisión G. Este compresor es famoso por tener un carácter fuerte, potente, que le da un sentido enérgico y presencia a todo lo que pasamos por él. Esto lo hace perfecto cuando queremos un tono fuerte, presente y agresivo en los instrumentos o nuestras voces. En este caso, lo voy a probar en el bajo eléctrico. Vamos a escuchar el bajo sin ningún tipo de procesamiento. Y vamos a llevar este bajo un poquito más allá. Vamos a irnos a esta parte que es donde más fuerte toca el bajo y vamos a ver cómo reacciona el compresor. Vamos a escuchar sin compresión. Específicamente esa nota. Vamos a activar el compresor y vamos a ver qué hizo. Sin el compresor. Primero que todo, le dio un poquito más de energía a ese bajo. La energía casi de todos los instrumentos está en el ataque. Es decir, si yo pongo mi ataque muy rápido, voy a perder esa primera trasiente que le da el sentido enérgico a la canción. Vamos a ayudarnos un poquito más del limitador a ver qué efecto tenemos. El limitador solo funciona en esa nota específicamente. Mejoró, me gusta, pero podríamos llevarlo un poquito más allá. Este compresor tiene integrada una herramienta increíble que es este. Con este podemos añadir un poquito de distorsión armónica propiamente del modelo que están emulando. Es decir, toda la distorsión es diferente en cada uno de los modelos. Vamos a escuchar qué podemos hacer con este bajo. Vamos a volver a escuchar sin la compresión. Aquí no solo tenemos una diferencia de nivel. Este parámetro de distorsión, nomás en el punto soft, o sea, en el punto más pequeño, hace
que esas frecuencias medias y altas del bajo se sientan un poquito más. Eso quiere decir que el bajo se va a poder escuchar en un celular, o se va a poder escuchar en unos audífonos pequeños. A diferencia del 1176 Blackface que vimos, este Vintage Fed nos trae un equipo con un carácter un poco más brillante, con niveles de distorsión un poco más controladas, pero que pueden ser mayores. Es decir, el sonido puede ser muy limpio o puede ser súper crunchy, súper saturado. Vamos a escuchar qué podemos hacer por las guitarras de esta canción. Vamos a escucharlo sin ningún proceso. Y vamos a activarlo a ver qué pasa. Además de controlar un poquito las guitarras, lo que quiero es darle un poco más de ataque, que ese primer ataque de la guitarra salga a reducir un poquito más. Por eso mi ataque está un poco lento, pero lo suficiente para controlar esas diferencias de nivel. Vamos a ayudarnos un poquito del knob de distorsión para ver qué podemos hacer. Vamos a escuchar sin el compresor. Como podemos ver, le dio un poquito más de crunch a las guitarras y esa saturación nos ayudó bastante. El siguiente que vamos a ver es uno de los compresores que a mí más me gusta personalmente. Este, Vintage Opto, es un compresor óptico y está basado en la primera revisión del Teletronics LA-2A. Este Vintage Opto es lo que queremos en cualquier pista de voces o en general. Es uno de los compresores más famosos y es un estándar en cualquier estudio profesional. Su sencillez, su sonido claro, natural y transparente hace que sea muy difícil que suene mal. Incluso en altos niveles de compresión nos puede brindar un tono muy musical y definitivamente es uno de los mejores compresores. Este compresor puede ser un poquito complicado de comparar porque el LA-2A solamente tiene dos controles que son ganancia y reducción de ganancia. No tenemos ningún control del ataque y del release, pero esto es específicamente por lo que más es buscado este tipo de compresores. Para efectos prácticos voy a poner el compresor con un ataque de 10 milisegundos y con un release automático, que es otra característica que tiene este compresor, es que en todas sus modelos podemos elegir un release automático. Vamos a escucharlo en la voz y vamos a escuchar cómo suena sin ningún tipo de compresión. Hoy he vuelto a recordar todo el daño que me has hecho hoy. Que sigo estoy, no sé por qué no me he ido todo este tiempo. Esto se grabó con un compresor en hardware en la cadena de grabación, pero lo que está haciendo es quitando un poquito, solamente un poquito de las señales más fuertes. Sin embargo, tenemos problemas de dinámica y vamos a ver qué podemos hacer con este compresor. Vamos a insertarlo. Hoy he vuelto a recordar todo el daño que me has hecho hoy. Olvidaba contarles que el ratio o la relación de compresión de este compresor está en 4 a 1, aunque también puede variar. Hoy he vuelto a recordar todo el daño que me has hecho hoy. Que sigo estoy, no sé por qué no me he ido todo este... Hoy he vuelto a recordar todo el daño
¿Qué me has hecho hoy? ¿Qué? Sigo estoy. No sé por qué no me he ido todo este tiempo. Como podemos escuchar, este compresor puede ser súper limpio o también puede tener un carácter chévere cuando estoy comprimiendo harto. El problema que veo aquí es que está haciendo muy buena labor en ciertas secciones de la canción, pero en las partes fuertes, digamos que no tiene el carácter que yo quiero. Para eso voy a utilizar dos compresores de forma seria. Vamos a insertar este hermoso Vintage FET, que lo único que va a hacer es encargarse de esos picos fuertes de la voz. Para eso vamos a seleccionar un ratio un poco más alto, vamos a ponerlo en 12 aproximadamente, que es uno de los parámetros que se pueden poner en el hardware original, que son 4, 8, 12 y 20. Vamos a seleccionar un ataque rápido y un release también rápido. Hoy he vuelto a recordar todo el daño que me has hecho hoy. ¿Qué? Hoy he vuelto a recordar todo el daño. Hoy he vuelto a recordar todo el daño que me has hecho hoy. Algo genial de estos compresores es que yo puedo ver también la forma de visualizarlos. Generalmente, en cualquier compresor analógico, podemos ver esta reducción de ganancia en un vúmetro, pero también podemos monitorearlo de forma gráfica. Para eso, nos vamos aquí a Graph y podemos ver exactamente cómo está actuando el compresor. Hoy he vuelto a recordar todo el daño que me has hecho hoy. ¿Qué? Sigo estoy. Otro parámetro súper importante de estos compresores es el sidechain o la detección. Un compresor siempre tiene dos señales paralelas, que son la que se encarga de comprimir la señal, o sea, el detector, y la señal que está siendo comprimida. En este caso, podemos modificar esa señal del detector para que comprima en base a esa señal y no nos afecte, por ejemplo, la señal que está comprimiendo. Aquí tengo un problema y es que las frecuencias bajas de la voz están haciendo que el compresor actúe de más. Para ello, puedo modificar esta señal con este filtro que tengo acá. Vamos a ponerlo en, vamos a poner un filtro en high pass y vamos a escuchar esa señal. Hoy he vuelto a recordar todo el daño que me has hecho hoy. ¿Qué? Sigo estoy. No sé por qué no me he ido todo este tiempo. Prometo marcharme y no volver. Esto es algo parecido a ese parámetro énfasis que tiene el LA2A. Por último, vamos a ver el estudio VCA. Este estudio VCA es como el compresor más moderno que hay dentro de estas emulaciones y está basado en el Focusrite Red 3. Este compresor y esta línea de productos Red de Focusrite es conocida por un sonido muy natural y muy balanceado, con niveles de ruido y distorsión súper súper bajos y un sonido muy muy transparente. Esto lo hace perfecto para algunos tipos de música e instrumentos donde no queremos ningún tipo de coloración, lo único que queremos es control. Por esto funciona muy bien en nuestro Bushmaster. Vamos a escuchar en general todo lo que hemos hecho con estos compresores y vamos a ver en qué le podemos ayudar en general con este Focusrite. Aquí podemos escuchar que el compresor realmente hizo el trabajo que esperaríamos de un compresor de este tipo. Controla un poquito la mezcla y le añade como un poquito de pegante, aunque aquí no estoy metiendo ningún tipo de ecualización, no estoy haciendo ningún tipo de mezcla pues avanzada, solamente estoy controlando la dinámica por medio de estos compresores. Casi olvido hablar del Platinum Digital. Esta emulación, bueno, no es una emulación,
es simplemente el modelo de stock o el modelo original de Logic, pero eso no quiere decir que sea inferior a los demás. De hecho, es un compresor súper, súper limpio que podemos utilizar casi en cualquier instrumento. Para hacer una muestra, vamos a hacer una técnica muy conocida, que es por medio del sidechain. Vamos a comprimir el bajo en función de la señal del bombo. Para eso, vamos aquí a sidechain y elegimos la señal del bombo. En este caso, el bajo no va a ser comprimido por la misma señal del bajo, sino por la señal del bombo. Vamos a escuchar cómo suena esto. Vamos a activarlo. Esto fue una explicación súper, súper detallada de todos los compresores que Logic Pro puede emular. Esto hace que sea una herramienta súper, súper potente y muy, muy útil, ya que no solo trae las características especiales pues, de estos compresores, sino que añade funciones como el sidechain, como la saturación, que no están dentro de otras emulaciones de estos compresores. Espero que les haya funcionado mucho este video y que puedan llevar sus mezclas a otro nivel. Por favor, suscríbanse si quieren que siga haciendo este tipo de contenido. No olviden visitar nuestras redes sociales y sobre todo visitar nuestro sitio web MG Music Group, donde pueden encontrar un montón de servicios de producción musical en línea y mucho más material como este.